respecto a lo que es, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué he dicho? La relación, ¿cómo ves tú la relación de la tecnología con el hombre en una, manejando una máquina tan complicada, okay, como es un avión? Okay, más que esto, la relación que existe entre el avión y el ser humano, el piloto, es muy importante porque la tecnología es tan avanzada que en un momento dado un piloto de mucha experiencia toma la decisión de que su experiencia está por encima de la tecnología, y es al revés. Él tiene que llegar a un momento a llegar a un margen. Lo contrario sucede cuando es un piloto nuevo que entra como un piloto que piensa que la aeronave o la tecnología vuela mejor que él. Entonces eso es igual de falso. Él tiene que llegar a un punto en el cual tiene que llegar a mantener un balance. Entonces viene lo que se llama la filosofía de la automatización. En estos aviones de nueva generación, la filosofía de la nueva generación son 4 niveles. Ahí viene para acá. No, para la entender. ¿Se puede seguir? Ok. Ok, la filosofía son... La primera nivel de la filosofía es el piloto pone el director de vuelo y él vuela. La segundo nivel es el director de vuelo y el piloto automático. La tercera nivel es piloto automático, el autotrotter y el avión vuela solo. Y la otra es piloto automático, autotrotter, la computadora y el avión vuela solo. Entonces, si algo sucede, él tiene que ir bajando ahora y viceversa. En vez de ir de 1 a 4, tiene que bajar de 4 al tercer nivel, segundo nivel, hasta que queda en el primer nivel, que es él volando y el avión manualmente. Por eso se llama filosofía de la automatización, que es lo más importante que hay cuando uno va a la transición de aviones de nueva generación. Ok, gracias. ¿Cómo no?